También estamos aquí acompañándonos el buen Yus, carnalazo de toda la vida, compañero musical. En una combinación especial de Panteón Rococó. Es un gusto reencontrarte, carnal. A mí también verte, chido. Bien, después de lo que. Sí, pues la enfermedad que tuviste. De aquella pandillita de salario mínimo, toda esa gente que realmente fue influencia para nosotros. Y que, bueno, en esta pandemia perdimos al gran cubano con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, un reconocimiento para él, un reconocimiento para Salario Mínimo, todos los integrantes de Salario Mínimo en sus diferentes versiones. Seguimos resistiendo, seguimos cuidándonos, sí, ¿no? Seguimos cuidando, ¿verdad, papi? Me acuerdo de una vez que salimos a reposar todos así como caballos en la pradera, una vez que íbamos en la camioneta y de repente pues dijimos, de las primeras veces que empezábamos a tomar, porque bueno, nos ponían whisky en los camerinos. Ay, güey. ¿Quién sabe quién se lo llevó? ¿Quién sabe quién se lo llevó? Te llevaste. Entonces de repente, pues no tomaba ni me acuerdo, no tomaba Misael, no tomaba Paco. Casi nadie tomaba en la camioneta donde yo iba. Pues aquel Jack Daniels iba en la camioneta de los ñoños. Le empecé a dar a todos. Le agarro y dice, párate, párate, le dicen al conductor. Y abren la puerta Alfredo y todo. Papen, creo que iba a ser. ¿No? Sale Paco. Vamos a reposar como caballos, la segunda. Creo que ustedes ya es que también se salieron. De esos momentos en que estábamos girando fecha tras fecha, y entonces siempre aprovechamos los pequeños momentos como esas ocurrencias que a veces se le prendía y salíamos, y aprovechamos cualquier momento para hacer eso, para divertirnos, para correr, para jugar un poquito de fútbol y saber que estás continuando con la música, y me gustaría que platicaras un poquito de este proyecto. Hay un proyecto que estamos haciendo en Colbosch, una pequeña islita que está en Quintana Roo, y lo estamos haciendo con un amigo y un colectivo que se llama Hongik. Hongik, perdón, es Hongink. Esto es un proyecto que se trata de reciclar PET, el PET de las botellas de plástico. En Colbosch hay un basurero a cielo abierto, entonces no se halla cómo quitar la basura, cómo quitar todos los desechos. Y bueno, pues sabemos que el plástico siempre ha sido un problema muy grande, ¿no? Hicimos un colectivo, que ese colectivo vamos a empezar a hacer bloques de construcción con PET, ladrillos, digamos, con PET. A finales de marzo o en Semana Santa vamos a ir a inaugurar el colectivo. Entonces vamos a ir con Lionel, y parece que le vamos a... Vamos a invitar al Checa. Checa, te estamos comprometiendo aquí, ahí, arróbalo, por favor. Y al pinche Felipe. Al Felipe, ahí, en tu Hi-Fi, búsquenlo. Entonces vamos a ir para allá, vamos a hacer un poco de ruido. De ruido, y por allá nos vemos en Holbox. Sigan ese proyecto porque está muy interesante, y ahí vayan difundiéndolo, porque la verdad es que sí, nos hace falta ver qué chingados hacemos con tanto plástico que hemos generado, y esto es una buena forma de reciclarlo y de reutilizarlo. Y bueno, claro. Seguimos en la música también, ¿no? La parte de la música. Beat Mundial. Vamos a ver Beat Mundial. Ahí estamos. Partiendo poco. Venga, a huevo. Forever.